Ya no volvimos a salir, ahora otra vez, pero hay un punto en el que no entiendo por qué no van, es que no sé si decir avanzando las cosas, pero como que a medida que vas conociendo a la persona te vas a, ya vas entendiendo algunas cosas que no te gustan. Ya que vaya Renier, Donday, Edgar y Frederick. Que la líder elija cuatro chicas. Sí. Igual. Si quieren ir, Andrés, ¿a quién escogería? No, Mario, usted que lo conoce mejor. Él se va a quedar allá. Él se queda allá. ¿No vendrá él? No. ¿Andan peleados? Siempre, okay. Desde que llegaron. Ay, mira, me pegaron un billete en el ventriloquio. Ah, no, ¿cómo se llama eso? Igual, como no. Aquí me quedaré haciéndome vieja. ¿Vieja? Póndale otra vez. Y agriándome. Ándale, mueve eso. Entonces, ahora Jessica. Jessica fue ayer. Pero sin que yo quisiera ir. Claro, pues la líder, o sea, yo elegí la otra la vez. La líder dice. La otra vez. La líder. No, pues aquí dice la líder. Yo dije, pues yo. ¿Te gustaría que él naciera y que hiciera? Claro que sí. O sea, vos sentiste bien. Yo tengo bien. Vota por Andrés y por mí en la biografía, porque para que regrese. Y de ahí él recién puso vota por Mari y por mí en su biografía. Pero él no tiene iniciativa. Él tiene espacio para otras cosas en sus redes y está bien. O sea, que él quiere mantener su vida privada, está bien que mantengamos una parte de nuestra vida privada, pero muy privada no podemos mantener nuestra relación porque comenzó aquí en un reality. Entonces, y yo, siéndote sincera, yo he tenido relaciones donde a mí nunca en la vida me han puesto ni media foto y no la quiero más, no quiero una relación así más, porque estoy harta de ser la tipa a la que ocultan. Estoy harta de ser la tipa de la que nadie se siente orgulloso, estoy harta de ser la tipa a la que no presumen, estoy harta. Yo veo a veces y veo novios así que ponen cosas con sus novias y todo y fotos y digo, oye, qué bonito se sentiría, hasta lloro porque a mí me parece lindo, o sea, detalles, ponte la relación de Camilo y Avaluna ya. Ay, qué lindos. Ellos mantienen su vida privada, privada, porque hay muchas cosas de ellos que nadie se entera, ni cuando están peleados, ni cuando no, ni esto. Pero tú ves cosas y dices, qué precioso. Y lamentablemente ya eres figura pública y eres figura pública y no puedes pelear en contra de eso ni te puedes andar quejando de eso. Entonces, a mí me duele y a mí me hace pensar en que no me merezco ser presumida, ¿acaso? Claro. No me merezco que un hombre diga, vean a la gente que me sigue, la mujer que tengo a mi lado. No me lo merezco, ¿acaso? Mm. Y si no me lo merezco, pues dale, o sea. Te dije que no iba a venir y que iba a mandar a Frederick. Te lo dije. ¿Vino Frederick? Sí, y no vino él. Cada vez más se le va cerrando más la puerta a ese tipo.